no hacemos un mezcal o no hacemos un destilado, no hacemos un alcohol bajo las lógicas que las leyes establecen, porque eso ya se hacía antes, nosotros ya lo hacíamos. Antes de que las leyes y esto llegaran, nosotros ya existíamos. Originario y el aroma que las cosas tienen, la comida y las bebidas tienen en un territorio donde la gente los identifica como y los apropia como cosas de su vida cotidiana, ¿no? Son sabores que ellos conocen y son aromas que la gente conoce y que trata de cuidarlos, ¿no? En los procesos, en los ingredientes, en todo, en su totalidad. Entonces tenemos una conservación de conocimiento en relación a gustos, aromas, desde nuestra niñez hasta nuestra etapa adulta, ¿no? Entonces es cierto, nosotros al final estamos acostumbrados a una comida, a una bebida, de acuerdo a las formas en las que se hacen, ¿no? Con los estilos que se hacen en cada comunidad, en cada lugar. También hemos rescatado algo muy interesante que es el tema de la bioconstrucción, ¿no? A través de la fibra del maguey, lo que hacían antes, construcciones con adobe, con majareque, con tapial, entonces con otras técnicas que se usaban en el pasado para que la gente pudiera vivir aquí en la tierra y que además aquí están, ¿no? Y que creo que son una forma de vivir de manera muy confortable bajo las condiciones del clima que hay. El palenque es un lugar donde se... Sí es cierto que se destila mezcal, pero es parte también del espacio de la gente, es parte donde también viven animales, es parte donde hay plantas pequeñas como estas, ¿no? Donde se producen las plantitas que después se llevan a campo, es el lugar donde también se encuentra el resguardo de los maíces o las semillas de los granos básicos con los cuales la gente se alimenta y gradualmente forma parte integral de todo un sistema que se descubrió hace muchos años. Conservamos el proceso de producción, pero también en algún momento rescatamos todo el sistema de la agricultura, que ese es en realidad lo que en algún momento le deberíamos de llamar mezcal, ¿no? A todo un proyecto integral. Thank you.
no hacemos productos para el mercado y hacemos productos para la comunidad, ¿no? Son los mismos productos los cuales nosotros tomamos, pero ¿qué además incluye eso? Pues que tengamos un mezcal realmente con identidad, pero además que sea tradicional, ¿no? Que sea como siempre se ha hecho, como siempre se ha tomado, ¿no? Que cumpla con las características y las reglas que existen en la comunidad.